10. Esta madrugada se registró un aparatoso accidente de tránsito en el noroeste de Guayaquil. Todo esto ocurría cuando la ciudad soportaba una pertinaz lluvia. Veamos. Que al conductor de este tráiler le pudo más el cansancio que la concentración al volante, por lo que terminó volcándose. Fue lo que manifestaron testigos del accidente de tránsito. Según los moradores, cuando llegamos indicaban que el conductor se ha quedado dormido, por ende se estrelló contra el muro que se encuentra aquí al costado derecho y producto de eso tuvo volcamiento un cuarto. Ocurrió en horas de la madrugada sobre la vía perimetral, a la altura del ingreso al plan habitacional sociovivienda, en el noroeste de la urbe. El conductor no se encontraba en el lugar y desconocemos el paradero del conductor. Al momento del percance en el sector se registraba una fuerte lluvia, al igual que en otras zonas de Guayaquil. Por ejemplo, en el sector de Sauces y Alborada, en el norte, varias calles permanecieron parcialmente inundadas. Informó Jorge Salazar.